mundo de las humanidades. Esa admiración que tenía don Alonso por la ciencia. Has nombrado a Miguel Catalán. Pues mis oídos en la boca de don Alonso habrán oído Miguel Catalán más de 10 veces. Era un enamorado de la ciencia. Y le gustaba tanto la ciencia que para después de la guerra, en Mérida. ¿Eres de Mérida? ¿Eres de Mérida? Rosa, ¿eres de Mérida? No te rías. Soy de Mérida. Que mientras María Josefa estaba perfeccionando con la celda en Coimbra. Y que Zamora, que no hacía más que investigar y trabajar, porque en 2 años, ¿cómo pudo hacer tantas cosas en Mérida? Tuvieran tiempo de acordarse de cuando estuvo con Navarro Tomás en el Centro de Estudios Históricos y acordarse todo. Le pregunté una vez, ¿cómo se hace eso? Dice, comprábamos en un aparato de relojería y era muy fácil. Sí, fácil, fácil. Fácil ha sido para ti que conoces la ciencia. Ahora, Pellegrín dice, tiene la palabra Antonio Vildes Camarasa, discípulo de Alonso Zamora Vicente. Pues tomo la palabra. Antes de ayer, a ver, el 25, a las 12:39, perdón, Rosa Lencero, que es el alma de este itinerario, sin Rosa Lencero Cerezo, este itinerario no se hubiera hecho. Porque ¿quién aguanta a mí las cámaras? Rosa Lencero. Tantos años y ahora tantos meses. Desde el 18 de abril, Universidad Complutense, a hoy, si he comido, porque me ha dado de comer Rosa Lencero. Si yo resuelto problemas, porque Rosa, no, no hagas eso. Sí, hazlo. Me he dejado trabajar y trabajo. Pero el consejo y la labor de divulgación ha sido extraordinaria. Y me reenvía un mensaje desde París, que se lo dirigen a ella. Pero este mensaje tiene duende. Cuando el 18 de abril dije en el Paraninfo de la universidad, en la sesión última por la tarde, nos quedamos ya los aplicados, Alonso Zamora Vicente, mi profesor de arte. Mi profesor de arte, sí. Porque yo estaba convencido que el mejor profesor de arte que he tenido en mi vida ha sido Zamora Vicente. Y he tenido a Julio Martínez Santolaya, a sus adjuntas, he escuchado a Azcárate, a todos los que estaban allí, que eran una buena jauría intelectual de arte en la Complutense del año 74, bueno, 70, 71, exactamente, el arte en primero. Ya anuncié la amistad con Godofredo de la Muñoz. En Malpartida ha estado Antonio Franco, miembro de la Fundación Godofredo de la Muñoz. En un artículo publiqué un cuadro del despacho de Pez Austral, donde estaba Godofredo de la Muñoz y ese paisaje de Valencia, Alcántara y San Vicente. Claro, ya de Madrid nos fuimos a Toledo y en Toledo Vittorio Macho, ya hemos descubierto quién es Valdesaz, aquel alumno pintor en Salamanca, y la relación con todos los pintores que él ha tenido vivos. Pero claro, el
primer contacto con el arte de Zamora Vicente es con el Greco. Y gracias a un profesor, parece ser, de este instituto, Francisco Belmonte, que los llevaba al Prado. Y de ese Prado, en esa revista Horizontes, publicó y sacó del cuadro a los Greco de Toledo y el caballero de honor en el pecho del Museo del Prado. Quien escribe el correo es Clemente Lapuerta, sobrino de Godofredo Ortega Muñoz, y se lo dirige a Rosa Vencer. Mensaje reenviado de María Carmen, curiosamente, pero es él. 25 del 1 del 2017, 12:39 minutos. Asunto: homenaje. Para Rosa Punto Vencero. Querida Rosa, me encuentro en París y aquí no veo el ordenador a diario. Encuentro ahora el correo que me remite el lunes Granada Plaza acerca del tan merecido homenaje para el día 27 alrededor de la figura de don Alonso Zamora Vicente. Siento infinito no haber preparado mi asistencia para acompañaros el próximo viernes. Hubiera podido, sin dificultad, regresar para esa fecha, pues conservo un enorme cariño por la figura y la persona de don Alonso, como le llamaba yo siempre. No fui alumno suyo, mi especialidad era filología moderna, pero le conocí muy bien, y también a su esposa, a través de la íntima amistad que mantuvieron con mis tíos Godofredo y Leonor. He almorzado con ellos en diferentes ocasiones y les visité tanto en su domicilio particular como en el de la Academia en su etapa como secretario perpetuo de la misma. Su conversación y afabilidad personal eran un lujo que no he podido olvidar, y de ellas conservo muchos recuerdos baratos. ¿Sabes que don Alonso escribió en diferentes ocasiones sobre Godofredo? Pues la admiraba profundamente. Y también doña María Josefa, que por cierto le dedicó unas líneas muy inspiradas y emotivas con motivo del fallecimiento de mi tío, que conservo manuscritas. A mi regreso te las enviaré por mail para que, por curiosidad, las leas. Antonio Franco me dijo que en noviembre había tenido una intervención en Malpartida en su memoria, y veo en internet que habíais preparado un amplio abanico de actos a lo largo de estos meses, por lo que os felicito. Regreso a Madrid precisamente el día 27 por la noche, por lo que si vas a permanecer en la capital el 28 siguientes, me encantaría que nos viéramos para charlar animadamente y rememorar la figura del homenajeado. Releeré la semana próxima su examen de ingreso, pues conservo toda su obra, buena parte de ella dedicada personalmente. Un cordial abrazo y mis deseos de un gran éxito en el San Isidro. Clemente Lapuerta, enviado desde correo por alumnos 10. Pues con estas palabras, con autorización del autor y la generosidad de Rosa, que me ha dejado el correo, pues terminamos esta intervención agradeciendo a todos los intervinientes lo mucho que me han hecho aprender, como creo que igual ustedes han aprendido con ellos cosas fabulosas, con otra perspectiva de Zamora Vicente, ese Zamora Vicente que tenemos que rescatar, ese Zamora Vicente, amigo del cine y guionista del cine, porque estoy convencido que con primeras hojas y examen de ingreso, un buen director, amigo suyo, ya no los tiene, pero tiene discípulos que tienen amigos directores, se hace
un Madrid nuevo extraordinariamente, porque son escenas totales. Os envié el otro día la escena del San Antón. San Antón es cine. Es que solamente falta poner las cámaras y poner a la gente a ver qué pasa, en fin, a todos, a toda la sociedad que pasa. Y creo que Zamora Vicente va a quedar también como cine adaptado. Falta que alguien se atreva con él. Pues con esto creo que ya se levanta esta...